Hola entusiasta de los nootrópicos, si estás aquí es porque quieres saber cómo conseguir modafinilo en Estados Unidos. Ya hemos abarcado cómo conseguir modafinilo en muchos países de Latinoamérica, en Colombia, en Argentina, en Venezuela, en Ecuador y muchísimos más que puedes encontrar esos videos aquí mismo en el canal. Pero no hemos tratado uno de los países más importantes, Estados Unidos. Muchos de nosotros viajamos a ese país y necesitamos tener modafinilo o simplemente vivimos allá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Es completamente legal? ¿Se puede conseguir fácilmente? ¿Es muy difícil? Todas esas preguntas las resolveremos en este video. Bueno, antes de empezar, recuerda dar like, suscribirte y darle click a la campanita para no perderte ningún nuevo video sobre modafinilo. También recuerda que tenemos una guía completamente gratis que puedes encontrar aquí en el link en la descripción. Puedes leerla completamente gratis y trata todo sobre los nootrópicos, así que no te la pierdas. Si ya hiciste todo esto, empecemos. Yo sé que la primera pregunta que surge si eres nuevo en este tema es ¿qué es modafinilo? De pronto entraste a este video no por casualidad o quizás has visto algunos otros videos sobre drogas inteligentes y no sabes qué es modafinilo. Pues esto es súper amplio. Te voy a decir simplemente que es una de las mejores drogas inteligentes del mundo y hemos abarcado muchos videos sobre ella en este canal. Si quieres conocer ¿qué es modafinilo? Si tiene efectos secundarios, ¿cuáles son sus efectos positivos? ¿Cómo tomarla? ¿Qué tipos existen? Y todo eso, tenemos muchos videos de ello en nuestro canal. ¿Cuál fue mi experiencia al conseguir modafinilo en Estados Unidos? Mientras estuve en el país, no me fue de mucho problema conseguir modafinilo online. ¿Qué pasa? Que tú, para conseguirlo de manera legal, entre comillas, tienes que tener una prescripción médica, así como sucede en muchos otros países. Pero en Estados Unidos es un poco más particular, algo diferente. Déjame y te cuento. Algo importante es que en Estados Unidos es no solamente relativamente fácil, entre comillas, conseguir el modafinilo, sino que siempre, si lo compras, obviamente con un proveedor premium, un proveedor legal, nunca vas a tener ningún problema en la llegada de tu modafinilo. Siempre que lo pedía cuando estaba en Estados Unidos, me llegaba a la puerta de mi casa sin ningún problema. Nunca hubo retención de la aduana, como te puede suceder en algunos otros países de Latinoamérica. Así que esto es una gran ventaja. Bueno, yo sé que ahora surge una pregunta en tu cabeza. ¿Es legal o no es legal? Acláramelo, por favor. Ya te digo que sí y no, es como un gris, ¿vale? Sí es legal si la quieres conseguir con una prescripción médica. Necesitas una prescripción médica a tu mano que diga que tienes narcolepsia, que diga que tienes apnea del sueño o que tienes algún trastorno del sueño. Y ya con eso, tú puedes ir a donde un médico que te dé una receta y te diga, usted puede tomar modafinilo. Pero si no tienes ninguno de estos trastornos, conseguirlo de manera legal en una farmacia no es posible. Así que te tocaría conseguirlo con un proveedor de internet, un proveedor en línea que te pueda brindar el servicio de darte modafinilo sin ningún problema, sin prescripción médica, ¿vale? Entonces, tú puedes conseguirlo por internet con un proveedor certificado, una farmacia certificada. Y listo, sin ningún problema, te llega a tu casa, no tienes problemas con la ley si lo portas, no tienes problemas con la ley si lo compras por internet, ni nada por el estilo. Así que, aunque lo compres por internet, no vas a tener ningún problema legal. Igual, si quieres hacerlo todo muy en orden, pues también quizá puedas conseguir una prescripción médica y después, más adelante, al final del video, te voy a decir cómo puedes conseguir una prescripción médica en Estados Unidos. Algo importante que te quiero decir es que en Estados Unidos esta droga inteligente es considerada una droga de programación 4. Es decir, que no es una droga que tenga riesgo de adicción. Por lo que al estar en esta categoría, aunque tú la compres en línea o la compres donde quiera que la vayas a comprar, no tienes ningún riesgo legal, ya que esta droga no tiene ningún antecedente de que las personas se vuelvan adictas a ellas o cualquier otra cosa. Y por eso puedes comprarla sin ningún problema y portarla, tenerla en tu bolsillo, tenerla en tu maleta, tenerla en tu casa, tampoco va a representar ningún problema. Bueno, si te decidiste por comprarlo en línea, te voy a decir los dos mejores proveedores que existen en el mundo para comprar modafinilo en línea.
Uno de ellos es Bimoda y otro de ellos es Modafinil XL. Con ellos tienes muchísimas ventajas. Entre las ventajas que tienes es que el precio es supremamente barato. O sea, si lo comparas con comprar Modafinil en una farmacia, con comprarlo en línea, verás que el precio es una diferencia de 7 o de 8 veces. Así que esto es una diferencia muy importante y lo bueno es que vas a tener la misma o mejor calidad que comprándolo en una farmacia de forma legal. Otra cosa importante es que tiene muchísimos medios de pago y si compras por volúmenes vas a obtener muchos más descuentos. Y otra cosa es que vas a tener como una garantía de que siempre te va a llegar tu producto a tu casa. Si quizás por alguna razón no te llega, que en Estados Unidos no pasa, en Estados Unidos siempre llega. Si por alguna razón no llega, tu dinero va a ser devuelto el 100% sin hacerte ninguna pregunta. O quizás de pronto ya no quieres el producto y quieres devolverlo, lo puedes devolver sin ningún problema. Estos son farmacias certificadas, tanto Bimoda como Modafinil XL, de confiar. Tienen más de 4 años en el mercado y han estado distribuyendo miles y miles y miles de esta droga inteligente a todos los estados de Estados Unidos y a todo el mundo prácticamente, y no ha habido ningún problema con ellas, así que son súper verificadas. Bueno, como te dije, al final del video te iba a recomendar cómo puedes conseguir una prescripción médica. Primero, la forma normal, legal, es que tengas alguno de los trastornos del sueño que normalmente tienen las personas que les recomiendan los médicos estas drogas inteligentes. Por ejemplo, si tienes una narcolepsia, tú puedes fingir algunos de estos trastornos con el médico, pero puede ser un poco difícil. Es decir, la narcolepsia es cuando una persona se está durmiendo en todas partes. Entonces, si tú vas donde el médico e intentas fingir esto, pues puede que te salga más o menos bien. Pero si te hacen algunos exámenes de sangre o cualquier otra cosa y tienen algunos negativos o algunos positivos, te puede ir mal. Esto sí te puede acarrear algunos problemas. Pero si tú vas donde el médico y le dices que tienes trastornos del sueño, que simplemente te estás acostando a las 4 de la mañana, te estás levantando a las 12 del día, luego te da sueño a las 5 de la tarde y te levantas a las 3 de la mañana y todo esto, y le dices cómo es tu día, que está completamente embolatado, que el sueño es completamente dispar a lo que debería ser el ritmo circadiano normal, entonces ahí sí te pueden recetar Modafinil sin ningún problema, ¿vale? Entonces, esto es una forma de hacerlo que es legal porque en sí tú puedes tener cierto trastorno del sueño, entonces no hay ningún problema ahí, pero mi recomendación es que lo compres en línea. Si no tienes narcolepsia, si no tienes apnea, si no tienes algún otro trastorno del sueño, no mientas a un profesional de la salud, sino que cómpralo en línea. Simplemente cómpralo en línea, que no hay ningún problema si te encuentras en los Estados Unidos. Veredicto, amigo mío, ya lo sabes. Si tienes algún trastorno del sueño, puedes conseguir muy fácilmente tu receta. Si no tienes ningún trastorno del sueño, puedes conseguirlo fácilmente por internet. No hay ningún problema. Así que en Estados Unidos es relativamente sencillo conseguir esta droga inteligente. Si te gustó este video, recuerda dar like, suscribirte y darle click a la campanita y no perderte ninguno de los que vienen. Dinos por favor en los comentarios en qué país te encuentras para poder investigar y saber cómo puedes conseguir tu Modafinil en tu país. Ya hemos abarcado varios países, ¿ok? En el canal puedes verlos. Abarcamos ya Colombia, Argentina, Perú y muchos otros países que puedes encontrarlo aquí en el canal. Si quieres que abarquemos tu país, que no hemos hecho ningún otro video, déjalo en los comentarios. Si tienes alguna duda sobre el conseguir Modafinil o cualquier otra droga inteligente en los Estados Unidos, también puedes dejarnos tu comentario y tus sugerencias. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en otro video sobre nootrópicos.